La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 8 de mayo de 2018, martes de la sexta semana de Pascua, vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida, con su luz ilumina a la iglesia, como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas, que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisible que ha querido habitar con nosotros. Cuando venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. Antífona del Salmo 48, primera estrofa, Vanidad de las riquezas. Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Antífona del Salmo 48, segunda estrofa. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura. Y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes, si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa, cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Tuyos son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Antífona del cántico Himno a Dios Creador, del libro del Apocalipsis, capítulo 4. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría. La fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tuyos son, Señor, el poder, el poder y la, la riqueza, riqueza, la fuerza y la gloria. gloria. Aleluya. Lectura breve. De la primera carta del Apóstol San Pedro, capítulo 2. Acercándoos al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Os digo la verdad, ¿os conviene que yo me vaya? Porque si no me voy, el abogado no vendrá a vosotros. Aleluya. Antífona del cántico de María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el abogado no vendrá a vosotros. Aleluya. Preces, apreciados oyentes de hora con el corazón radio, invoquemos a Cristo que con su resurrección ha reanimado la esperanza de su pueblo y digámosle. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, de cuyo costado abierto salió sangre y agua, haz de la iglesia tu esposa inmaculada. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Pastor supremo de la iglesia, que después de tu resurrección encomendaste a Pedro, al confesarte su amor, el cuidado de tus ovejas, concede al Papa Francisco un amor ardiente y un celo apostólico. Señor, Señor Jesús, tú que siempre tú que vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que preparaste a la orilla del mar. El pan y los peces para los discípulos, no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que concediste una pesca abundante a los discípulos que pescaban en el mar, envía operarios que continúen su trabajo apostólico. Señor Jesús, tú, tú que siempre vives para, para interceder, interceder por nosotros, escúchanos. Padre amado, te presentamos las intenciones de todos tus hijos en el mundo que se unen a la liturgia de las horas. Para que Dios ilumine con su Santo Espíritu a Olga e Ingino. Pedimos al buen Dios que envíe benefactores generosos que nos ayuden a continuar con nuestra misión evangelizadora en hora con el corazón y el canal de YouTube hora con el corazón radio. Pedimos por la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver en Costa Rica y por las vocaciones religiosas. Por la salud de Miguel Ángel Domínguez. Por la familia Galecio Velarde por la salud física y espiritual de Graciela y Gloria, por la familia Díaz, Sebastián Salazar Peláez, por su próxima operación, por la salud de Paxiliao y familia Fabricio Ríos Cárdenas, por el alma de Giuseppe Fiscalini y por la fortaleza de toda su familia. Intenciones de Ada Aguilar por su hermana Elba Aguilar por la familia Aguilar Pino y por la paz en Venezuela. Intenciones de Norma Chestaro. Por las intenciones de Eulalia Fallas, por la paz del mundo y por los niños y los jóvenes. Intenciones de Humberto Macedo, por el reverendo padre Patrick Charles y por toda la comunidad de San Esteban. Intenciones de Eugenia Moreno por las intenciones de A. R. García por el fin del aborto en el mundo, intenciones de Miriam González, intenciones de Leonor Silva quien pide por el eterno descanso de mamá Sara y Marino López, intenciones de María Lourdes Belandria, intenciones de Leticia Carvajalino quien pide por sus hijos Oscar y Andrés y la conversión de toda su familia. También pide por el Papa. Intenciones de Georgina Aguirre, por la conversión de su familia y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Intenciones de Sonia Ortiz, en acción de gracias por las apariciones de la Virgen María en el mundo. Intenciones de Bernardo Guerra, quien pide por sus hijos Jesús y Diego. Por las intenciones de Felipe Gómez y familia. Intenciones de Eugenia Moreno en acción de gracias por las bendiciones recibidas de Dios y por todos los enfermos del mundo, así como también por las almas del purgatorio. Intenciones de gloria del Carmen Cruz en acción de gracias por la vida. Intenciones de Aline Soriano, en Rosas, por su salud física y espiritual. La familia Peláez Marín. Intenciones de Judith Mogollón, en acción de gracias por la reflexión del día. Intenciones de Silvia Bracamonte, Marta Arévalo, Greville Medal, quien pide por las vocaciones sacerdotales y por su hermano Donaldo. Por el próximo matrimonio de José y Norma Zárate. Por las intenciones de Vivian Carrasco, Aurora Olivera y por las intenciones de Carmen Checa. Señor Jesús, tú, tú que siempre vives para interceder, interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, nuevo Adán, que nos das la vida, transforma a nuestros difuntos a imagen tuya, para que compartan contigo la alegría de tu reino. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor, haz que tu pueblo viva siempre en la alegría al ver renovada la juventud de su espíritu y que el gozo de haber recobrado la dignidad de la adopción divina, le dé la firme esperanza de resucitar un día a la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos oyentes, soy el Padre Mauricio Loaiza de los Misioneros Marianos en León, Nicaragua. Les doy la bendición de desde el cielo a todos los oyentes de hora con el corazón radio. El Señor esté con ustedes. Así han de bendecir los israelitas: Que el Señor, tu Dios, te bendiga y te guarde; que ilumine el Señor su rostro sobre ti y que sea propicio a tus necesidades; y que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y tu familia, y permanezca para siempre. Amén.